esto? Hola, hola chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Arrancamos. Hola. ¿Cómo están? Ah, ando bisabroco, ¿eh? Ando muy bisabroco. Ando muy bisabroco. Pero, hey, eh, César Rangel, muchísimas gracias por ese super chat. Estamos en eh, YouTube y también en TikTok. A ver, voy a responder un poquito a los de YouTube. Díganme si la música, si ¿eh? Díganme si la música se escucha normalona. O oh, si sí, se escucha más que mi voz. A ver, vamos a ver quiénes andan. Eh, Alex Zane dice: Hola, Second Place, bienvenido. Un capítulo más de la novela de The Bloodline dice: Orlando, saludos, Broken. ¿Qué tal, César? LA Knight, futuro campeón de los Estados Unidos. ¿Crees que la credibilidad de Roman está en el piso? ¿A ti se te hace que el segmento que vimos hoy eh, es que su credibilidad esté en el piso? O sea, pregunta: ¿Tú crees que después de lo que hoy vimos, su credibilidad esté en el piso? Eh, el cacas dice, hello, visabroco. Ya se me va a quedar ese nombre, mamón. Este, ¿qué onda, mi broken? ¿Qué onda? eh, te voy a hacer mod! Aprovechando, te voy a hacer mod porque la neta, pues siempre es... Nomás que no me acuerdo cómo se hacen mods, eh. Um, no me acuerdo cómo se hacen mods, la neta. ¿Te iba a hacer mod? A ser moderador. La neta, no me acuerdo cómo se hace mod. No me acuerdo tú. A ver Moderadora pues Y no, no me acuerdo El regreso de las reviews En Broken dice de Lucha Team eh, Era una ocasión especial O sea, la verdad no, no creo hacerlo cada semana Yo, pero O sea, cada semana no O sea, no creo hacerlo después de cada paper, de, Después de cada Después de cada show semanal Igual de pay per view sí pero hoy se me antojaba hacer una, una review. Aunque sea estar una hora, sabes, platicando. Aguanta, dice. No te comas mi torta, bro. Y que... <laughs> un saludo al Masqui. ¿Cómo estás, pa? Pero bueno, vamos a hablar de este. de cómo se dice. Pues del show de hoy. Desde el Maison Square Garden. Hoy tuvimos un show demasiado rápido. O sea, no sé si ustedes van a compartir mi opinión. Para mí el show fue súper fluido. O sea, yo creo que lo que más duró, pues obviamente, fue el segmento de The Bloodline. Que fueron como 40 minutos. Pero se te fueron así. Se te iban así los, los minutos. O sea, fueron 40 minutos que se fueron en chinga. Y. Y está bien. O sea, ya de ahí. O sea, yo creo que ninguna lucha es memorable. Creo que ninguna lucha es... O sea, no, no me vería de nuevo ninguna lucha. Estuvieron bien. Ajá, estuvieron bien, güey, pero... Mmm, esperaba algo. Esperaba algo, o sea... Es cierto, siempre que en el Madison Square Garden hay un show, tiene que pasar algo. Eh, cabrón, me imagino que ese algo cabrón fue lo de The Bloodline. A lo mejor también los combates estuvieron regulines para que, pues, el spot de The Bloodline, no, o sea, no quedara opacado. Pero... Mmm, me faltó como... Me faltó más cosa en el ring. Me faltó más cosa en el ring, la verdad. Los segmentos son para el Oscar, dice Said. Debe ser feo ser hater de Roman Reigns. ¡Ay, es que Roman Reigns ya no tiene credibilidad! ¡Ay, es que Roman Reigns! Ya, ya no llama la atención. Ya perdió su auge, ya perdió su aura. Neta, o sea, la gente ya no sabe ni qué criticar. O sea, me encantó que Roman empezara diciendo eso. O sea, sí. Recibí el conteo de 3. Pero pendejos, sigo siendo el campeón. O sea, ¿qué tanto están mamando? Sigo siendo el campeón. Eh, Roman, padreando como siempre. Como dice el Masky debe ser muy culero y bien ojete ser hater de Roman Reigns. ¿Aquí hay un hater de Roman Reigns? Pasa a ver, pasa a ver. Broken, y esa pinta de Conan. <laughs> Eh, es que la verdad, estoy abrazando mis últimos días como cavernícola, con este lugar acá mórbido, porque se viene el cambiazo físico. Un Oscar para el, mejor actor para el mejor actor dramático, Roman Reigns. Hola Broco, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Muy bien. Muy bien, pa, muy bien. Broco, mono, ¿qué onda, frontsack? He pensado hacer... He pensado hacer eso a mi vecino. ¿Qué cosa, güey? ¿Qué cosa le quiere hacer a tu vecino? Gracias a Dios por que perdió Carrion. Eh, la neta. O sea, lo de Carrion Cross, no mames. O sea. Para mí. Para mí. Esa madre fue. Oye, la neta. A agarremos a alguien que a nadie le importe y de proyección en televisión. Esa es la carrera de Carrion Cross. No entiendo, loco. O sea. No siento que este show haya sido malo, pero definitivamente en lo malo tiene que estar Carrion Cross. O sea, su sola presencia. La sola presencia de Carrion Cross. Eh, baja el nivel. O sea, si un show es un 10, sale Carrion Cross, automáticamente baja 8, loco. Automáticamente baja 8. Y dirás, ¿por qué no baja 9? Por la vieja, nada más. O sea. No, no. Qué pendejo, ¿verdad? Era al revés. Con la vieja. Se queda el 9. Con el puro Kevin Cross es un 8. Entonces, si sale la vieja y Kevin Cross, se queda el 9. Si sale nomás el pendejo de Kevin Cross, 8. Roman Reigns, el papá de todos. Se sabe, brother. No me vayas a spoilear. Le tuve que regresar. Mi tía. Le tuve que regresar. Mi tía quería ver a Roman. Te metes a un live donde vamos a hablar del show y no quieres que te spoilee. O sea, también me la pones muy complicada. O sea, ¿en qué te quedaste? <laughs> ¿En qué te quedaste? Tienes que ir por la lucha de Ricochet y Logan Paul en Soma Güey, es que Ricochet es una persona que no me genera nada O sea, Ricochet para mí es, es un mierda, ¿sabes? O sea, sí, 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 el flipity-flapity-flu, güey, a mí me vale verga O sea, a mí de nada me sirve que hagas 70 volteretas en el ring Y tengas el carisma de absolutamente nada Que, neta, tus historias sean aburridas y que ni siquiera seas para impulsar al talento y ni siquiera el talento te puede impulsar a ti. Entonces, ahorita Ricochet es un luchador que me vale madre. No, o sea, nadie dice que no tiene calidad para lo que es él. No, o sea, Ricochet es el típico luchador que la WWE contrata para qué? Pues para que los niños se interesen o para que la gente que le gusta la lucha aérea, y digo aérea entre comillas porque tampoco es tan aérea, no, porque lo limitan un buen entonces, no me da güey. O sea, solamente quiero que Logan Paul le gane. Fin. Para mí, es un poco triste, ¿no? Que Logan Paul pelee contra Ricochet en SummerSlam. Habiendo tantos luchadores. No sé, inclusive hubiera preferido un Logan Paul contra LA Knight. Porque LA Knight le puede beneficiar este, la exposición con Logan Paul, güey, pero Ricochet. O sea, Ricochet va a perder con Logan Paul. A la siguiente semana le va a estar lloviando al Jover de turno. Y al, eh, para cuando sea Survivor Series, probablemente va a tener participación. Va a ser una movida aérea. La gente va a decir: ¡Ay, Ricochet deserves better! Es un mierda, Ricochet. O sea, la WWE no es su empresa. Debería irse a EW mínimo para que lo dejen volar a gusto. ¿Y va a ser Bad Bunny versus Logan Paul? Yo no creo, güey. O sea, la neta, a mí no se me hace que Bad Bunny se aparezca en, en algo que no sea WrestleMania. O sea, para mí Bad Bunny no se va a aparecer en algo que no sea WrestleMania. Y me van a decir, pero, pero ¿y Backlash? A ver, pues Backlash era en Puerto Rico. O sea, Backlash era en Puerto Rico, ¿no? Le, conven eh, le convenía. Ricochet ya murió. Tres años muerto. Ya voy en la pelea de. <laughs> Vas con una hora de delay, no mames. Te pareces a Dross. Ya aproximadamente se vienen los tops. Se vienen los tops. 7 de terror. <laughs> Mentira. La neta, hoy ando bien aguitado con TikTok, eh. Hoy ando bien aguitado con TikTok. Que se sepa, TikTok, si me estás escuchando, que yo sé que me estás escuchando, ando bien aguitado, eh. Este, hoy la neta, TikTok ha dicho, ¿sabes qué? No le vamos a compartir absolutamente nada a este güey. Nada. No le vamos a viralizar nada. Me dueles, TikTok. Me dueles. Bad Bunny va a aparecer en el Rumble. Mira, ahí sí te lo creo. Ahí sí te lo creo. O sea, porque nada más es de que tenga la fecha libre y que, y que haga un segmentito o una participación breve. Pero a menos de que sea un pay-per-view en su país o WrestleMania, yo no me veo a Bad Bunny luchando en, en. Es como si me dijeras: Bad Bunny va a luchar en Fastlane, güey. Ni siquiera Jesucristo ve Fastlane. Hola, Francisco, ¿cómo estás? LA Knight se va a enfrentar a Theory. Ojalá. Ojalá. Y ojalá le gane. Bro, que necesito un campeonato. ¿Dónde me recomiendas comprar? Híjole, güey. No sé, güey. La neta, no sé, güey. Porque, o sea, yo los hago con el chico. Yo los mandé pedir con el chico de los campeonatos. Ah, con el chico de los campeonatos. Pero creo que ahorita el vato está de vacaciones. O sea, como que ahorita no está haciendo pedidos nuevos. Entonces, no sé, güey. Te fallé, padrino. Vince le dijo a Grayson Waller, luchas o te vas. Nada, a ver, Grayson Waller estaba lesionado. O sea, cuando un luchador, cuando vean, que es como Alexa Bliss. ¿Se acuerdan cuando Alexa Bliss nada más hacía el a Moment of Bliss? Era porque estaba lesionada y no podía luchar. O sea, lo mismo con Grayson Waller. Pero pues sí, güey, los Grayson Waller FX, güey, son una porquería de segmento. ¿Qué te pareció el SmackDown de hoy? Le doy un 6-8 de 10. Ándale, güey, un 6-8-7, güey. Porque realmente no se me hizo un show malo. Sabes, simplemente creo que había un poco de expectativas. Y creo que no las cumplieron del todo. Te estaba esperando, infeliz. <laughs> ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué ese vocabulario, mamón? ¿Por qué ese vocabulario? Mamón? Se pasan. A ver, ¿qué más me están poniendo en TikTok? Para mí Ricochet es el que sale en mucha luz. Ándale, ese es el Ricochet bueno. Ya viene el último segmento. Ok, ok. El último segmento que duró 10 minutos. Que duró 10 minutos. Un saludo, bro. ¿Qué tal? Ya llegué al último. Va, va, va. Un cero en el FON. Me perdí el SmackDown de hoy. A ver, realmente los que no se vieron el SmackDown... Eh, tampoco se... O sea... Yo creo... A ver, si juntamos los 40 minutos del segmento inicial... Más los 10 o 15 minutos del final... O sea, el SmackDown se puede dividir, dividir en una hora de Bloodline y otra hora de, de lo que cae. Prácticamente en los highlights del show de hoy, o sea, Bloodline obviamente en primer lugar. Tuvimos un intento de canjeo de parte de Iyo Sky. Y tuvimos una lucha entre Edge y Grayson Waller y otra lucha entre Sheamus y Austin Theory. La neta entre las dos luchas no se hace una. O sea, son unas luchas bien. No son... están... ok... O sea, para. Oh, ajá. O sea, están ok. Pero estamos hablando de un show en el Madison Square Garden. Para mí no sirve que sea una lucha ok. Alex Zane dice: Muchísimas gracias por ese mes de membresía. Chicos, los que me estén viendo ahorita en el canal de YouTube, eh, chéquense la sección de comunidad. Porque les dejé ahí un post. Para que participen en un video que sale esta semana. De hecho, sí. Sí, estoy preparando ahí unos videitos. Unos videitos. Digo, no, 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 no les estoy diciendo que voy a volver al, a hacer directo después de los shows. Pero la próxima semana voy a hacer un directo. Eh, lo voy a promocionar porque es un directo importante. Es un directo sobre el WWE Live de CDMX. Y eh, quiero aprovechar el directo como para platicar y ver, y ver quiénes van a ir al live de CDMX. ¿Qué me pareció el Osprey versus Omega en el pay-per-view de WWE? Espectacular. Para mí, güey, para mí el mejor combate del año. Para mí, o sea, el de enero me encantó. Este estuvo mejor. Para mí el mejor combate en lo que va del año. Mi rey. Jay Uso, nuevo campeón indiscutible antes que Cody Rhodes. A ver, es que aunque les duela a los codistas, o sea, aunque les duela a los codistas, o sea, Cody Rhodes era es era moda. Era moda Era moda, le, aunque les duela Era moda, ¿por qué? Porque había dejado a W Porque según había fichado con WWE Y la gente se andaba soltando sus teorías Y te lo vendieron como el rival secreto De Seth Rollins, entonces era moda Yo jamás Estuve de acuerdo en que Cody Rhodes Le ganara a Roman Reigns Porque es como si LA Knight le ganara a Roman Reigns O sea, por más que yo amo a LA Knight No deja de ser un luchador que ahorita está de moda y a mí me disculpas, güey, pero para ser campeón necesitas algo más que estar de moda. No, porque estar de moda hasta el pendejo de Carrion Cross. O sea, la, el próximo mes de la nada pasa algo y Carrion Cross puede estar de moda. Y ahora yo te pregunto, ¿tú quieres a Carrion Cross como campeón mundial? Cualquier persona con cerebro no quiere a Carrion Cross. Voy a aceptar al Herby de esta ecuación porque es mi compa. Pero aceptando al Herbie, cualquier persona que quiera a Carrion Cross de campeón mundial no tiene cerebro. No tiene cerebro. En cambio, Yeyuso, a ver, Yeyuso ha pineado a Roman Reigns, Yeyuso fue parte importante de que se creara el personaje del jefe tribal, Yeyuso ha estado con Roman Reigns desde los inicios, así que para mí tiene mejor eh, sabor que Yeyuso le quitara el campeonato a Roman Reigns. Siendo honestos, no creo que le quiten el campeonato a Roman Reigns. Yo creo que ahorita nos están mostrando un Roman que le está llevando la chingada. O sea, que le está llevando la, la madre. Le está, llevando, le está cargando la madre. Y luego, o sea, va, va a vengarse. O sea, de la nada va a salir victorioso, va a agarrar una que otra victoria. Este y va a volver a estar creíble, ¿no? O sea, para mí eso es lo que va a pasar. Cody Road ZZZ dice Luis. Codistas, güey. Ya sabes cómo son. Son codistas que. ¿Se acuerdan lo que yo les decía el, eh, en el Road to WrestleMania? Ahorita son codistas. El día de mañana hay un nuevo luchador de moda. Y, o sea, pasaron de ser codistas a ser. yasistas, ¿no? O sea, Ellen I. Yeah, yeah. yeah sí. Ahora todo el mundo es yacista Y lo querían de Mon in the Bank. No ganó el Mon in the Bank. Y ahí andan llorando, güey. ¿Por qué? porque nomás siguen modas. O sea, no saben diferenciar un desarrollo, un buqueo de una moda. Le piensas dar un push a Chelsea. Uy, güey, ojalá, ojalá. Chelsea Green merece, güey, merece definitivamente un push. Carlito versus Roman Reigns. No me gustó para nada lo de Grayson Waller, ninguno de sus segmentos es bueno. Pues espero que ahorita que ya le dieron el alta médica ya ya no haya ya no haga perdón los Grayson Waller effects. O sea, son sumamente innecesarios. No no la arma, güey, la neta no la arma. No la arma. De cada 10 Grayson Waller effects, uno es bueno. Mi Damian Priest, señor money in the bank, aunque les arda, aunque les arda a los haters. Mira, lo bueno de que Damian Priest sea ahorita morning de van, güey güey es que <laughs> o sea entiendo que te cague güey este Damian Priest o sea entiendo que no te gusta Damian Priest no o sea se entiende se vale güey pero hay argumentos güey o sea como por ejemplo el argumento de Warje que no sabe dar promos es como que loco cuántos campeones de WWE hemos tenido que no saben dar promos o sea <laughs> o sea está bien si no te gusta un luchador está bien pero es como si yo dijera, no, güey. Eh, no. Supongamos que no me gusta Roman Reigns. Que no me gustara Roman Reigns. No, güey, yo no... yo A mí ya no me gusta Roman Reigns. ¿Por qué? Porque... Este.. Porque está alto. O sea, está, está, está muy alto, está muy alto. No, es que no me gusta Roman Reigns porque... Eh, es muy enojón. Es muy enojón. O sea, las mamadas, ¿sabes? Broken, ¿por qué el cosplay de Bizarrap? Porque... Porque me pinta. Güey, <laughs> es que la neta, este look, güey, es lo más fácil que hay para hacer directos, güey. O sea, te pones el sombrerito, te pones el gor... Eh, perdón, te pones el sombrerito, te pones los lentes. Eh, y ya. Y ya. Y ya. No, no, no hay pierde, ¿sabes? Lo mejor de Grayson Waller Effect de hoy es cuando se acabó y Echa anunció que iba a pelear. Como dijo el RP, como dijo el RP, eso fue lo mejor del Grayson Waller Effect. Bro, sí, güey, o sea, esos argumentos, güey, de que es que no sabe dar promos, es que está en una facción aburrida. Pues tan aburrida que le dieron el Mr. Money in the Bank. Tan aburrida que tienes a la Rhea Ripley que es campeona tan aburrida que tienes a Dominic Misterio haciendo arder a todos los detractores, así que algo tendrá el George Mandy, ¿no? O sea, mira a mí me caga Bianca Belair, güey, y ustedes lo saben, me caga como no tienen una idea Bianca Belair, güey, pero no puedo negar que tiene algo que la mantiene, sabes, en, en los puestos importantes. O sea, a veces hay que dejar los berrinches por por hablar realidades. ¿Crees que vuelva John Cena a ser recurrente en la WWE? No, no, ya. Yeah. Una vez que eres part timer, no dejas de ser part timer. Del part timer es algo de lo que ya no vuelves, güey. Para mí, si es, un buen, pues, si es un buen argumento, significa que no está listo para hacer una historia. Lo esencial es, a, es hacer buenas, es hacer buenas promos, ¿no? Lo de ser aburrida, no estoy de acuerdo. ¿En qué cosa lo de, lo de aburrida, güey? ¿Ves que me perdí un poquito en el segundo mensaje? En el primero. A ver, en el primero de Damien Priest. No es el mejor dando promos. La neta, no es el mejor dando promos. No se me hace malo. O sea, se me hace normal. O sea, se me hace... El, 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 o sea, se me hace un promedio. Se me hace un promedio. Un promedio. Además, ahorita te está contando una historia. Ahorita te está contando una historia en la que ni necesita hablar. ¿Por qué? Porque la historia es el campeonato World Heavyweight, Seth Rollins, Finn Balor, Damian Priest. Las enemistades, las riñas, el ego. O sea, para mí ya te está contando una historia. Ahora, si canjea y si hace campeón, pues ya veremos. O sea, ya veremos. Por decirte un luchador que en las promos era horrible y fue campeón. Mm, a ver, estoy, estoy acordándome de uno. Así, ah, mundial, mundial. A ver, ahí hemos tenido Roman, Brock. A ver, Roman Reigns, en sus tiempos de Big Dog, como, como promo. O sea, como para dar promos era malísimo, hasta se trababa. ¿No? Y ve. Las historias que contó. Biggie, güey. Biggie. Sheamus. Uy, güey, Brown Strowman. O sea, güey, Brown Strowman. O sea. Fíjate, nada más, Brown Strowman. Ya ni me acordaba de ese güey. Como campeón mundial. ¿Crees que le vuelvan a dar un campeonato mundial a Brock? Probablemente. Brock Lesnar ese, ese es ese luchador que... No importa el año, sabes que es probable que sea campeón. Así que sí. Sí. Sí lo creo, sí lo creo. Hola Israel, ¿cómo estás? Oye, bro, ¿quién ¿crees que es más importante el número de campeonatos o los días como campeón? Definitivamente los días como campeón. O sea, porque, wey, tú puedes tener... 20 campeonatos y a lo mejor esos 20 campeonatos te duraron una semana, entonces no tiene valor. En cambio, mientras más días de campeón tengas, significa que tienes más rivalidades, más luchas, le has aportado más prestigio y este a mí yo prefiero cali, calidad sobre cantidad. Yo prefiero tener un reinado en toda mi vida, a lo mejor que haya tenido sus eh, pone un año de duración o sea, fui nada más campeón una vez en mi vida pero fue un año tuve buenas rivalidades, buenas promos encabecé pay per views prefiero yo eso a, a tener un campeonato como Papa Caliente como en su día lo tuvieron Sasha y Charlotte, como el campeonato 24-7, aunque se entiende que esa era la función como inclusive el año pasado entre Brock, Lashley Roman Qué bueno, Broken Ha. <laughs> Por supuesto que los días como campeón. Como Charlo de sac Sí, güey, es que sabes cuál es mi problema. O sea, yo entiendo que quieren aprovechar que Charlo es una Flair y que Rick Flair tuvo 16 campeonatos mundiales, ¿no? Y que digan, ah, pues que la hija también los tenga. Y está bien. O sea, Charlo está creando un récord a batir, pero para la división femenina. O sea, me caga mucho la gente que quiere que nos quiere vender esos 16 campeonatos de Charlotte como si tuvieran el valor y como si tuvieran el legado de los campeonatos eh, principales de la división masculina güey porque estamos hablando de campeonatos que se crearon hace menos de 10 años que son el de roy Smackdown que ahorita son eh, el campeonato mundial y el campeonato indiscutido femenino de la WWE entonces no tienen el mismo valor Digo, para. O sea, el día de mañana va a haber una luchadora que va a romper el récord de, Char de Charlo, y está bien. Pero aunque Charlo tenga 20 campeonatos, aunque tenga 20 campeonatos en su haber, no va a ser lo mismo que lo de su padre. No va a ser lo mismo. Pues se quedaron en 2016, güey. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Siete años. O sea, siete años contra otros campeonatos que tienen décadas. O sea, tiene su valor, claro, tiene su valor, pero para la división femenina. Entonces, a mí, si, si Charlo rompe récord del papá y tiene 17 reinados, pues, o sea, está bien. Para la, para la división femenina está bien, güey. Pero no tienen el valor que tienen los de Rick Flair o los de John Cena. Simplemente no lo tienen. Es como si yo creara ahorita un campeonato. Para una empresa de aquí de mi ciudad y hubiera un cabrón que lo ganara 20 veces. Obviamente es una mierda la comparación de WWE. Es, es lógica, es sentido común. En la WCW el campeón máximo. El campeonato máximo cambiaba cada semana. <laughs> Por eso se murió, ¿no? <laughs> Llegará el próximo campeón por ocho años como lo hizo Sarmantino en su día. ¿Qué opinas, Broskis? A mí, a mí me gustaría que Roman Reigns rompiera ese récord. O sea, es que yo no veo a nadie, güey, neta. Yo no veo a nadie ahorita como para que pudiera igualarse a Bruno que no sea Roman Reigns. No veo a nadie, güey. Y que chingue a su madre el pendejo que en el chat ahorita me diga que Cody Rose, güey. Porque lo baneamos. Se supone que Ric Flair tuvo más de 16 campeonatos mundiales, pero nomás le cuentan 16. Entonces, rijámonos por esos 16, que es lo que te vende la WWE. Estamos hablando, ¿no? De WWE. Alex, gracias por el follow. Oigan, los de TikTok, no se agüiten, no los tengo abandonados, ¿eh? Exacto, por eso murió. Charlotte de los 14 que tiene no se acerca a los días de Bianca Beler, aunque me duela decirlo. Si es que. Charlotte, güey. ¿Cuántos reinados habrá tenido bien? ¿Tres? O sea, fíjate, tres de 16. No tiene valor. O sea, cantidad no da calidad. Son más de 22, a la verga, güey. ¿Qué opinas de solo traicionando a Roman en SummerSlam? Mira, no me quiero hacer pajas mentales, güey, para no decepcionarme. Ahorita qué bueno que van a cerrar ya la trilogía de Roman y Jay. Yo siento que van a ganar Roman Reigns. Y va a seguir con solo una temporada. Y en 2024 ya vamos a ver el solo versus Roman. Bien, a lo mucho dos o tres meses. Y mi band dice el Tizo. Ya, güey, no quieras llamar mi atención, güey, te quiero. Como dos, creo. Solo sus seguidores de Roman Reigns son los que lloran que ya pierda, pero en personas que no saben nada de wrestling. Mira, hoy la esta semana la comunidad, güey. Ha, ha llorado mucho. Esta semana la comunidad ha llorado mucho. Ha llorado mucho. Güey. Con, con ciertos temas que se viralizaron. Solo versus Roman. Yo creo que para el próximo año vamos a tener ese feudo. Ahorita lo vio muy pronto. O sea, ahorita he visto a Solo como muy leal a Roman. Pero se ve que eventualmente lo va a traicionar. ¿Quién crees que gane? ¿Cody o Brock? Se lo van a dar a Cody. A ver, ojalá ganara Brock, ¿eh? Ojalá ganara Brock, güey, para que los codistas lloraran. Pero creo que se lo van a dar a Cody. En realidad, no recuerdo nada de los reinados de Charlotte más que cuando llegaba y ganaba los campeonatos de... Tu... Sí, güey, sí. Es que prácticamente eso es, ese es el personaje de Charlotte Flair. Llega, gana, tiene un reinado de dos semanas, se va. Si bien nos va, tiene un reinado de dos o tres meses. Se va. Creo que su mejor reinado ha sido cuando ganó el campeonato de las divas, que luego pasó a ser el campeonato de, de Raw. O sea, para mí ese ha sido su mejor reinadito. Y uno de SmackDown que tuvo. Tienes codos, así es que eres fan de Cody. No, mi compa. No. Solo para complacer a los codistas. Exactamente, güey. A quien no le gusta Roman, no le gusta el wrestling. Lo pudiste haber dicho más... Más este... El, como, el, como el dicho, ¿no? ¿Se sé, puede decir más claro? No. Ya no me acuerdo cómo va, güey, pero es algo así. Se puede decir más alto, pero no más claro. Se puede decir más alto, pero no más claro. Roman de Face. Yo siento que si Roman volviera a ser Face, no funcionaría. O sea, creo que Roman no debe dejar de ser el jefe tribal. Humilde opinión. ¿Por qué no te gusta Cody? No, si no es que no me guste Cody. O sea, a mí Cody se me hace bien. ¿Sabes? O sea, a mí Cody se me hace bien. Para mí, Cody cambió la lucha libre para siempre. Pero no me gusta... No me gustan sus fans. No me gustan sus fans. O sea... Se, buque... se ha buqueado muy mal a Cody este 2023. O sea... Se ha buqueado pésimo. Pésimo. O sea, Cody este 2023 ha tenido un buqueo horrible. Eh... Va a empezar a anunciar que va a estar en el Rumble, meterlo de 30, estar super tibio en las promos. Mm. Su combate con Roman estuvo muy bien. Se me hizo muy pendejo que Cody Rhodes confiara en Brock Lesnar en el Rumble WrestleMania. O sea, se me hizo muy pendejo. O sea, cualquier persona con sentido común no se la cree a Brock Lesnar. ¿No? Y luego... La victoria con el paquetito. Este El pésimo selling de la vendida de, de la lesión del brazo. No, es que Cody, el buqueo de Cody este 2023 es una pinche cochinada. Pero ahí tienes a los codistas. No, que Cody gane el campeonato mundial. Que Cody gane, que codigan gane. Para mí que Brock le gana a Cody en SummerSlam. Ojalá. Pero yo sigo yendo por Cody. ¡Saludos, Broken Hat. ¡Estás oscuro! Mm, sí, es que, ¿sabes qué? Es que, por lo general, el aro de luz eh, Pues le dejo la luz blanca, ¿no? Pero no resalta Porque, mira, si le dejo la luz blanca O sea, se me ve más Más clarinete, ¿no? Se me ve más clarinete Pero casi no se aprecia el azul, güey Entonces, por eso pref Prefiero que se vea un poco más oscuro pero que se aprecie el azul, Además, me mama el color azul, güey. Independientemente de Bizarrap, independientemente de Bizarrap, este. A mí me da una calma el color azul. Me da una calma enorme. O sea, siento que ahorita pudiera estar fumándome un puro, ¿sabes? Y, y que el mundo se estuviera acabando allá afuera. Y no me importaría. Es que Roman Reigns es heel. O sea, es heel y no debe dejar de ser heel. ¿Qué fans odias más, los de Cody o los de Liv? Es que no me he topado, wey, tanto con fans de Liv. Pero los de Cody son bien pesados, wey. Los fans de Cody y los haters de Roman Reigns son bien pesados, mamón. Bien pesados. ¡Ojo! El Luisito regaló cinco membresías. Oh, a ver, ¿a quién le tocaron? Le tocaron a, a Ian, Andrés, Héctor, César. Ah, no, César ya era Saúl. The de RKO. Ok, chicos, los que tuvieron membresía. Los que les tocó la membresía de regalo váyanse a la sección de comunidad Para que puedan participar en un video que sale Este... Esta semana Esta semana que viene Aprovechale, aprovechale, pa aprovechele. Aprovechale, padrino Bueno No sé por qué no están sonando las alertas, eh Ah, sí. We ah, es que yo tengo muteado. Tenía muteada la computadora, por eso no sonaban. Gracias, Héctor. Ahorita en cuanto terminen de darse las membresías, este... Corto, corto, corto. Andrés Bueno Pérez, bienvenido. Gracias por la membresía, aunque creo que te tocó de regalo, ¿eh? Héctor, bienvenido. ¿Tú crees que regresa de Rock para nada? No creo que vuelva de Rock, Ada Hernández. ¿Crees posible que Roman se aparte un tiempo? Sí, o sea, yo creo que una vez que él pierda, sí se va a retirar un, un tiempecito de, de la programación. Le vendría bien, le vendría bien. Me perdí casi todo lo de la marca azul, güey. Segmentazo de The Bloodline, güey. Neta, búscatelo en stream. Búscatelo en stream. Este, Carrion Cross contra Styles, güey. Pelea que no importa. Sheamus contra Theory, güey. Una pelea Ok. Pero tampoco pasa nada si, si no te la ves. Si quieres verte el segmento de las morras, güey. O sea, no fue nada. Pero pues de perdida ahí si quieres ver putazo tras putazo. Está bien. Gracias, Masky, por la rosita. Por la rosita fresita. Yo tengo unas ganas de que ya sea el WWE live. De hecho, la próxima semana nada más voy a armarme un stream aquí en YouTube. Y va a ser sobre el live. O sea, quiero. ¿Cómo se dice? Platicar más o menos. A ver quiénes van a estar. A ver a quién voy a ver por allá. A ver, alguien de aquí de, de, de YouTube. Alguien va a ir al live de CMX. Se está llenando el broco con las membresías. Si supieras todo lo que me la... O sea, si supieras con lo que me termino quedando. <laughs> Pinche YouTube, güey. Si supieras con lo que me termino quedando. Es que, ¿sabes algo? Las membresías regaladas, por alguna razón. O sea, por alguna razón. Cuando son membresías regaladas, o sea, como que YouTube... Les quita valor, güey. O sea, si tengo 10 membresías literales de personas que la pagaron por su cuenta, valen más esas 10 membresías que 60 regaladas, güey. Digo, porque a veces hacía las conversiones cuando me donabas y regalabas membresías. Y es increíble el nulo valor que tienen, güey. Pero pues es bonito ver ahí que hay un montón de miembros. Es bonito, es bonito. Ya llegué acá también. A huevo llegó el Maski. Bueno, ya no hay notificaciones. Chicos, voy a cortar el directo en YouTube. ¿Va? Este, perdón que lo haya hecho así, de cortito. Pero... Siento que no hay mucho de qué hablar, ¿saben? O sea, porque de las luchas no se puede hablar nada. De lo de las mujeres, pues la próxima semana va a pelear Bianca contra Asuka, ¿no? O sea, va a meter Charlotte. O sea, no, no hay como que mucho misterio. O sea, lamentablemente no hay como que mucho misterio para la próxima semana. Y pues es una pena. Es una pena, es una pena. ¿Cómo estás, Broco? Muy bien, David. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Yo también te quiero, brother. Y ya estamos activos, ¿eh? Para que luego no anden diciendo. Ay, es que ya nos dejaste por... Por tus directitas de TikTok. <laughs> ya, poco a poco, chicos, poco a poco. O sea, ya mínimo estamos ahí dándole a los shorts. Y ya la próxima semana se vienen unos videos que yo siento que les van a gustar. Que yo siento que les van a gustar. Entonces, gracias a los que pasaron de YouTube. Este, yo creo que el miércoles. Yo creo que el miércoles, gente. El miércoles voy a. Es que me llegó una invitación para hacer live con alguien. Um, el miércoles voy a hacer un, un stream a lo mejor, o si no, la próxima semana, el próximo fin de semana. Sobre eh, lo de live, más o menos para, para ver eh, los que van a estar. Y pues voy a hacer un blogcito y todo eso. No iba a regresar Carlito. La neta, yo no sé quién se fumó ese porro de que iba a regresar Carlito, güey. O sea, para mí, güey O sea, nada contra Carlito Pero no se me hace alguien que le den un spot de regreso En el Madison Square Garden O sea, para mí Carlito vuelve En un show normal Este... Cuando ataquen a Rey Misterio Y, y lo venga a ayudar para Para que se reviva un poquito La Latino War Order Aguanta, broco Siempre hablando las cosas como son Gracias, gracias. Broco, estás... <laughs> Hola, Kilian. Bueno, chicos, gracias por pasarse aquí a YouTube. Nos vemos. Este, ahí para los miembros. Eh, tengo una sorpresita. La van a saber mañana. Así que los que sean miembros, mañana atentos de...